Olinda Arias Ovalle llegó en estado crítico a la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde fue atendida tras recibir la descarga eléctrica que le atravesó su cuerpo causándole lesiones delicadas. Con una entrada sobre la oreja derecha y una salida en región púbica, la paciente ingresó con desaturación, o sea, básicamente no estaba oxigenando adecuadamente el cuerpo. Eso se produce básicamente por una parálisis de los músculos respiratorios, porque hay una afectación del eje central del cuerpo, y ameritó traslado urgentemente a UCI para poder hacer el manejo ventilatorio adecuado. Mientras sus familiares viven momentos de angustia ante la situación crítica sufrida por cuenta de la furia de la naturaleza, también claman por su recuperación. No, por ahorita son pacientes que quedan en observación esperando a ver cómo responde el organismo y sale del efecto de esa descarga eléctrica. Según los allegados de Olinda Arias Ovalles, en la zona son frecuentes las descargas eléctricas ocasionadas por los rayos que azotan la región.